Ok, este probablemente va a ser el último video que haga esta. ¿Cómo se llama? Pinche sesión de grabación, porque voy a empezar a grabar otra cosa. So, vamos a darle el Word. Ah, no debí haber dado. No debí haberle dado el Word. God damn it. Oh, no, esperen. It works. Sí jala. Sí trabaja. Never mind. Alguien va a subir de nivel. Rolf's Bow. Y por cierto, le puse el Ward por si en caso de que aquellos pendejos de arriba quieran venir a pasarse de listos contra mí, pegándole con magia a Rolf y la chingada. Strength, skill y luck. Y era hora que volviera a subir strength de este güey. Vamos, Nefeni. Destrúyelo. Gracias. That was quick. Y subió de nivel. Eso no lo vi venir. No me había fijado en la cantidad de experiencia que tenía. Halberdier, nivel 2. HP, Strength, Skill y Speed. Strength. Gracias. I guess. Ok, aquí está la cosa. Bulganone, cheese, Yellfire. Let's go. Hua. Jesus. Esa magia se ve bastante impresionante. Y apenas iba a decir, para el poco de daño que me hizo, pero me acordé que utilicé Ward. Si no hubiera utilizado el Ward, me hubiera dejado como con 10 de HP. O algo así. Con 13. Ah, Mist es la unidad perfecta para atacar a los oponentes que utilizan magia. Yeah. 5 HP, Magic y Resistance. ¿Qué nivel tienes de con las espadas? De goddammit, man. Chantéale. La próxima pelea voy a tener que traer a todas mis unidades que no han mejorado. Que no he mejorado, más bien. Iron Blade. Voy a necesitar que se active aquí el Aether. Ninguno de los dos desea una pelea. Una pelea donde alguien no de todo su potencial. Ah, no. Ok. Magic. Really, my nigga. Como sea. Ma. ¿Para cuatro? Fuck you, guy. Porque su Wyvern es morado. Yes. Nos vemos. Har, el resto es para ti. Jill. Lo curioso aquí es que ya he traído a Jill a esta pelea. Jill entra como que en crisis. No quiere pelear.
pero eso es todo lo que sucede. La cosa es que si atacas a este sujeto con Jill, o hablas con él, Jill se pone del lado de Dane y tienes que hablar con ella, con Ike, para que se vuelva a venir al tuyo. Entonces, es un desmadre. General Ike, hemos cerrado los pinches aguas. Hey. Oh, padre, Jill, sin importar las razones, yo soy el que tomó la vida de tu padre y no puedo utilizar esta guerra como excusa. Si quieres venganza por tu padre, lo entiendo. Tienes ese derecho. Cuando hayas tenido algo de tiempo para pensar, dímelo. Pero me gustaría que te quedaras con nosotros. Aunque eso es tu decisión. Sniff, sniff. Uno, dos, tres, cinco. Cinco en total. Tenemos suerte de ser tantos. Capitán Har, ¿qué vamos a hacer ahora? El general Chirham está muerto y nuestros hogares se han ido. ¿Qué vamos a hacer con nuestras familias? ¿Qué quieres hacer? Hemos perdido cualquier derecho de quedarnos aquí. Eso deja Benyon o Crimea. General Chirham fue... El general Chirham fue asesinado por Crimea. Unirnos a ellos no es posible. Entonces, todo lo que puedes hacer es regresar a Benyon. Dudo que vayas a ser recibido como un héroe. Pero tengo un viejo amigo en los Caballeros de los Pegasos. Una vieja amiga. ¿Debería contactarla? Ah, 18 largos años. ¿Qué significa cualquier cosa de ellos ahora? ¡No digas eso! Sin importar nada, estoy orgulloso de haber servido al general Chirham. Sí, fue un honor. Qué bonito. Pobre güey. GG. Think Heap. Bueno, ahí está. Ganamos algo de tiempo. Pero no los detuvo por mucho. Por mucho. Ah, sabía que esos inútiles foráneos no iban a hacer nada. Las preparaciones están completas, General Petrin. Sir Brian va a servir como su comandante. En cuanto a la estrategia, sería más fácil si usted habla con él directamente. Lamento decirte esto, Ena, pero yo no voy a dirigir nuestras fuerzas en la capital. ¿Será el Caballero Negro entonces? Entonces los planes deberán ser ajustados. Voy a seleccionar a alguien para que sea el comandante. No, tampoco él. Su Majestad quiere que tú dirijas las defensas, Ena. ¿Yo? ¿El ejército? Exacto. Te estás moviendo en el mundo, General Ena. Es demasiado para mí. Nunca te había visto así. Escucha, si quieres hablar con su Majestad, primero debes hacer lo que te ordenó. Y ordenó que no hubiera comunicación. He llegado un poco tarde. Bueno, pero si no es el gran Caballero Negro. Ha sido mucho tiempo. Siempre estás bien ocupado, ¿verdad? Un día aquí, el próximo allá. Tus maniobras secretas son prueba de que su Majestad tiene confianza en mí. Ena, ve a la puerta este. Tienes un visitante. ¿Es el gusano? ¿Lo trajo con él? Parece que sí. Insiste en que se lo va a dar directamente a Ena. Mientras sea nuestro, no tiene ninguna diferencia. Sí. Cuidado que no sea desenvuelto. Eso podría ser desafortunado. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Yo? Pues yo voy a... ¿Qué les importa? Ena, ¿has estado bien? ¿Dónde está el medallón de Lehran? Aquí, por favor, tómalo. ¿Puede ser toda la energía caótica? ¿Por eso se siente tan pesado? Así que ahora puedes regresar al lado del rey Ashnard, ¿cierto? No, aún no. ¿Qué te refieres? Me han dado me han encargado la defensa de la capital. Debo enfrentarme al ejército de Crimea. ¡No! Gracias, has hecho mucho por mí, pero es suficiente. Por favor, reclama tu libertad. No hay necesidad de que sigas las órdenes de Dane. ¿Y tú? ¿Vas a morir? Yo no me puedo retirar. Incluso si tengo que matar al ejército de Crimea completo, voy a regresar con él. Pero él no piensa en ti en lo absoluto. No me importa. El único lugar al que pertenezco es a su lado. Tal vez no te vuelva a ver.
Rezaré por tu eterna felicidad. Ena, espera. Olvídate de mí. Esta es mi última petición. Hasta luego, Nasir. Ena. Nasir, you son of a bitch. ¿Quieres guardar? Yeah. Durante la batalla por Talrega, Aig y sus compañeros se dieron cuenta de algo. A donde marcha el ejército de Crimea, el lugar se vuelve un campo de batalla, y el daño es inmenso. Ajá, todo este desmadre, clama vidas, sembradíos, casas, incluso... todo, güey, todo. Y la gente de Dane ve a Crimea como una fuerza invasora, pero los de Crimea tienen su propio país que salvar. No pueden detenerse incluso para ayudar a las víctimas inocentes de la guerra. La única manera en la que pueden ayudar a Dane es seguir marchando. Mientras lleguen lo más rápido posible a la capital de Dane, Nevasa, y terminen la guerra, será mejor para todos. ¿Ya vamos a llegar a la capital? That's nice. Sin un rey. Dun, 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 dun. Kasatai, ¿me estás diciendo que su majestad no ha regresado? Sí, sí, qué bonito. Ahí iba a haber algo de información, pero lo voy a dejar como una sorpresa para ustedes. Así que esta es la capital de Dane, ¿eh? Si solamente podemos derrotar al rey Ashnard, la guerra habrá terminado. Ike, aquí tienes. Seguro que tienes... suficientes soldados para atrapar la capital. Tu oponente se llama el rey loco Ashnard por una razón. ¿No crees que tenga trampas? Probablemente. Sí, 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 qué bonito. No somos invasores. No vamos a pelear con... No vamos a matar a los ciudadanos. ¡Wey! Ajá. Sí, sí, sí. Sí, son, no seas culero. Están nada más pensando qué es lo que van a hacer. MVP Ike. Nice. By your leave, I must excuse. Okay, info. Refugiado. Sí, qué bonito. Support. Gatry con Astrid. Sí, nada importante. And that's it. Manage skills. A ver. Luna. Reduces enemy defense by half. Raison, Riz, Volk, Void, Colossus. Still don't know what the fuck that means. Okay. Outfit. Vamos a dejar esto. Y vamos a agarrar... Silver Blade. Sí, ¿por qué no? Rolf, tú vas a agarrar el Brave Bow. Mist. I guess. Gatry, yeah. Ajá. Ajá. Ment, Isaac, Astrid. Pues deja el Provoke. Puede agarrar otra cosa. Puede agarrar un Lagus Bow. Supongo que me va a servir. Ok. Vamos a dejar esto. Y vamos a agarrar... Voy a comprarle más bien. Un Steel Blade. Pero necesito un Iron Bow para este güey. Voy a tener que agarrar uno de los Iron Bows de esta mujer. Trade... Void, Iron Bow, there you go. Void, ajá.
Kieran, tú necesitas una short axe. Sí, la short axe. Iron. Deja el steel normal. Y que agarre, digamos, el pole axe. Ajá. Chenav, Seahark. Killing Sword. Tornado. Jill. Necesito darle algo bueno a Jill. Spear. Oh, cierto, Oscar. Bueno, creo que ya más o menos sé a quiénes voy a utilizar. Outfit, wait. Seahark. Take. ¿Qué puede agarrar de aquí? La Longsword, la Sonic Sword. Jill. Take. Javelin y la Goose Lance. Weapon level C. Ok. Bueno, quiero llegar hasta la próxima pelea. Para que... para agarrar a todas esas unidades. Oh, me están diciendo nada más que abrieron la puerta del castillo. ¿Será una trampa? Tal vez. Pero ni modo. Oh, Jesus. Y esta es la sorpresa que les iba a decir. Las tropas enemigas han entrado al castillo. ¿Ya se están moviendo? No puede ser. ¿No sospechan de una trampa? No puedo creer que hayan caído por esto. Grima sigue a un general llamado Ike. Tal vez no tiene ningún orden para actuar. Y solamente actúan con instinto. No sé si es valiente o estúpido. Aún así, continuamos. Cierran la puerta y sellen su salida, su escape. Esto se termina aquí. Ahora, es momento de que nos diga esa... ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo digo? God damn it, man. Esa medida final que nos dijo de su majestad. ¿Qué podría ser que pueda ayudarnos a destruir un ejército completo de un solo golpe? General Kasetai, no importa qué le demuestre, por favor, mantenga la calma. Y debe continuar confiando en mí, sin ninguna pregunta. Lo juro, sobre mi nombre como Caballero Real de Dane, nunca la voy a traicionar, General Ena. Gracias. ¡Jesus! General Ena, es usted... General Kasetai, ¿olvido lo que le dije? Ah, sí, claro. Entiendo. Entonces, esto es por lo que su majestad la dejó aquí. Ganaremos esta batalla. Un legendario dragón de Goldoa está a nuestro lado. Dane no puede perder. El ejército de Dane es indestructible. Y derrotaremos a los perros de Crimea. Y utilizaremos sus cráneos como cálices. ¡Gloria a Dane! ¡Victoria a Dane! Tu jefa, Dane, pendejo. Ok. Señor, las puertas se cerraron detrás de nosotros. ¡Estamos atrapados! ¡Corran! A ver, ya tranquilos, imbéciles. Nadie nos está atacando. Titania, ¿dónde está la princesa Lincia? Está bien. Está con los de la tiendita. Se compró una soda en bolsa. Soren, ¿esta es una trampa enemiga? Probablemente. Entonces, obviamente lo que ellos pensaban no era dividir nuestra fuerza. Todos estamos juntos aquí. Entonces, cualquier cosa que planeen hacer, quieren que todos lo veamos al mismo tiempo. Dane tiene que tener algo que crean que les da una enorme ventaja. Algún tipo de arma secreta. Ajá. Sí, qué bonito. Dane Keep. Choose units. Ok. ¿Qué pitos estás haciendo aquí, Janaf?
Bueno, necesito quitar a esta mujer. Ah, qué onda, man. Lo siento, Nefany. Pero tú ya estás a nivel 2. Kira no lo voy a utilizar. Void tampoco. Voy a traer a Mia, Seahart, Makalov, Jill. ¿Y a quién más? Ah, necesito quitar a alguien más para traer a Soren. Ah, se me hace que esta mujer. Shino, Nulki, Marcia, Oscar. Ah, también necesito traer a Oscar. God damn it, man. Pero necesito a Volk porque hay muchos cofres. Astrid. Eatri. Mist. Ah. Digo, a menos que no me traiga uno de estos dos. Bueno, igual no me traigo a Mia y me traigo a Oscar. That's it. Ahora, en cuanto a los items, hay algo que le quiero dar a Riz. Vamos a darle el Ward y traer el Silence. ¿Por qué? Porque eso lo voy a necesitar. Contra... ¿Dónde está, estúpido? Este güey de aquí tiene Sleep. 5 espacios. Jesus. Necesito meterle un Silence a ese güey. Y luego ir a robarle el Sleep con Bolt. Pero bueno. Preposition. Ajá. Vamos a guardar. Y se me hace que, aunque no haya pasado nada en este video, voy a dejarlo aquí. Porque necesito empezar a hacer otras cosas. Entonces, en el próximo video de vamos a jugar Fire Emblem Path of Radiance, comenzaremos con esta batalla. Ay, güey. Por lo pronto, como siempre, gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo.